Y desde la Ciudad de México, hoy te saludo aquí en Trendeando. ¿Y dónde estoy, muchachos? Mírenme esta chulada. Estoy en el Castillo de Chapultepec, que está dentro del Bosque de Chapultepec y es precioso por fuera, por dentro. Y además quiero contarte que este Bosque de Chapultepec es más grande que el Central Park de Nueva York. Así como lo escuchas, es considerado como uno de los pulmones más importantes de Latinoamérica. Y en este castillo, muchachos, ¿quién creen que vivió? Muchos presidentes de aquí de la Ciudad de México, pero también emperadores como Carlotita y Maximiliano. Y de verdad que hay unas cosas y unas historias aquí dentro que te sorprenderían. Pero hoy, muchachos, hoy vamos a hablar de una controversia de un pequeñín, sí, que está costando 5 millones de dólares entre Twitter, Facebook e Instagram. ¿De quién se trata? Bueno, este pequeñín es Sonic. Y es que Sonic es un dibujo animado de una de las productoras de juegos más grandes que se llama Sega. Y yo no sé si a ti te ha pasado y que hayas jugado con él, porque a Sonic lo crearon en 1991. Ya tiene sus buenos añitos igual que yo. Pero hoy te quiero contar lo que ha sucedido y que es tendencia en redes sociales. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que los desarrolladores de Sonic dijeron: vamos a sacar a Sonic de toda la parte de videojuegos y vamos a mandarlo a la pantalla grande con Paramount Pictures. Así es. Pero hay unas complicaciones, muchachos. ¿Por qué? Porque cuando hicieron todo el prototipo de Sonic, entonces lo hicieron de una manera que los fanáticos se pusieron histéricos, así como lo escuchas. Resulta que mandaron el trailer y todo el mundo dijo: no, 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 ese no es Sonic, eso se ve súper feo, no es como él realmente, sus ojos, sus expresiones. Además que Sonic se llama así porque tiene la velocidad del sonido. Entonces, muchachos, ¿qué sucedió? Mandaron el trailer y toda la fanaticada se desbordó en Twitter, en Facebook, en Instagram, diciendo: no, 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 ese Sonic no es nuestro Sonic, porque dicen que no se parecía ni los tenisitos, que es lo que le da la velocidad a este chiquillo. Pero, ¿qué sucedió? Paramount dijo, y muy claro en un Twitter, donde el mero mero de ahí les colocó en los mensajes: lo hemos escuchado claro y conciso, ya sabemos que el primer Sonic no les gustó. Así que, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, toda esa fanaticada paró un poco, los haters, y esperaron pacientemente por muchos meses a que saliera el nuevo Sonic. Y tú lo puedes ver, la diferencia es enorme. Realmente el nuevo Sonic sí representa a este pequeñín con esos ojos grandotes, la velocidad. Y muchachos, nunca subestimes a una fanaticada que tiene el poder en las manos como lo son las redes sociales. Ahora todos estamos esperando ya el estreno de Sonic, que será el 14 de febrero de 2020, y Paramount está feliz, la fanaticada está feliz, pero yo les voy a contar que esto les costó 5 millones de dólares. Así como lo escuchan, 5 millones de dólares rehacer toda la parte de Sonic en 3D para la película. Pero bueno, la fanaticada ahora sí los espera con los brazos abiertos y se espera, muchachos, que se lleven más de 1 billón de ganancias el 14 de febrero de 2020. Así que ya lo sabes, ahí te dejo lo que está trending completamente en redes sociales y este pequeñín que se llama Sonic. Yo soy Jazz Contla y me puedes encontrar en mis redes sociales como Jazz Contla, y nos vemos aquí, ¿dónde más? En Trendeando. Ya sabes, esta nota y muchas más las puedes encontrar en nuestro canal de Trendeando. Dos tareas importantes: te suscribes y la compartes.